Marita, minha vizinha aqui, cozinhando pra gente, fazendo arroz com pollo, que é arroz com frango peruano. Saludos. Tenemos el pollo. Lo que vamos a hacer es aderezar. ¿Qué es lo que usamos acá? Es ajo. Tenemos lo que es sal, pimienta, comino, un poco de ajinomoto y vamos a aderezar las presas para luego freírlas. Aceite caliente, bastante fuerte, para que el pollo se pueda dorar. Pollo. Cilantro y un poco de agua para poder licuar. Para que tampoco no se ponga muy aguado. Otro licuadito, color doradito. Ya tenemos las presas doradas. Ahora tenemos acá cebolla cortada en cuadraditos. Un morterito hemos molido 3 granos de ajo. Tenemos tomate cortado también picadito en cuadraditos. Tenemos el pimiento cortado en cuadraditos. Zanahoria también cortada en cuadraditos. Y a algunas personas le echan también lo que es alverjitas, ¿no? Y choclo desgranado. Y acá ya tenemos el cilantro molido para poder agregar a nuestro aderezo. La olla con el aceite. Y lo que vamos a agregar es la cebolla. Primero agregamos la cebolla con la finalidad de que el ajo no se queme. Vamos a agregar el ajo. Con el aderezo. Y puede hacerse una mala cebolla con el ajo. Lo que vamos a agregar es un poco de tomate. Generalmente yo le corto un tomate. Lo que vamos a agregar es el cilantro. ¿Por qué? Porque el cilantro tiene que freírse. Si no queda un poquito pesado, ¿no? Entonces primero vamos a freír el tomate. El cilantro con el aderezo. Ahora el ají. Ají mirasol le dicen en Perú, también puede ser el ají sin picante, que es solamente para que me pueda dar el gusto, ¿no? El ají picante es el ají solo para darle el gusto. El comino, un poquito de comino, media cucharadita. Unos 5 minutitos. El pimiento, ¿sí? Agregamos un pimiento. Le vamos a agregar 4 tazas de agua, porque tenemos 4 tazas de arroz. Como ya está todo ok, lo que vamos a agregar es el arroz. Recuerden que son 4 tazas de arroz y 4 tazas de agua. Movemos. Y ahora vamos a agregar las presas para que se termine de cocinar junto con el arroz. Lo ponemos encima y después vamos a dejar que hierva por más o menos una media hora. Ahora, también podemos acompañar el arroz con pollo con una salsita criolla. Ahí en Perú se llama salsita criolla. Lo hacemos con cebolla cortado delgadito en rajitas, el ají también cortado en chiquito. Y le vamos a agregar 2 limones, lo combinamos también con un poquito de aceite, sal y pimienta.